Bienvenidos a Cápsulas Informativas de UNAM Chicago, un programa donde hablaremos de temas de actualidad desde una perspectiva dinámica. En este espacio, el equipo de UNAM Chicago aborda diferentes aspectos pertinentes a la educación, la difusión de la cultura, la vida cotidiana y su relación con los programas que diseñamos para ti. Una colaboración más de UNAM Chicago y Spanish Public Radio. Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos nuevamente en estas cápsulas informativas de UNAM Chicago. Soy Salvador España de Spanish Public Radio y le doy la más cordial de la bienvenida a este espacio a Alberto Fonserrada. Él es encargado de difusión cultural y enlace interinstitucional de UNAM Chicago. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Pues encantado de estar aquí, siempre muy agradecidos con el espacio que nos brinda Spanish Public Radio. Oye, pues siempre que vienes por acá a este programa nos traes cosas interesantes y este día pues no es la excepción. Vas a hablarnos de un tema que tiene que ver con el que nuestra ciudad, la ciudad de Chicago, esté en un hermanamiento con la Ciudad de México. Cuéntanos un poco más. Sé que ya, por cierto, está llegando o ya estamos en el 30º año de este hermanamiento entre estas dos ciudades. Así es, Salvador. Fíjate que sí, estamos de plácemes este año porque, y sobre todo quienes somos chilangos y quienes como tú, pues ya llevan tiempo viviendo aquí en la ciudad de Chicago. El próximo mes de octubre se celebran precisamente los 30 años de hermanamientos de ambas ciudades. Ambas ciudades que, bueno, pues tienen un carácter global importantísimo. Y me gustaría platicarte un poquito los antecedentes. En octubre de 1991 fue precisamente que el entonces alcalde Richard M. Daley y el regente de la Ciudad de México, el licenciado Manuel Camacho Solís, firmaron este acuerdo de hermanamiento hace ya 30 años. ¿Cuál sería el precedente para que se hiciera esto, Alberto? O sea, ¿por qué tomó la decisión de hacer este hermanamiento entre ambas ciudades? Te voy a platicar un poquito. Fíjate que hay una tradición a partir de los años 60 que se registran de forma oficial los primeros acuerdos de hermanamiento entre ciudades mexicanas y estadounidenses. Esto siguiendo un patrón predominante de la época que los caracterizaba como un mecanismo de asistencia hacia países menos desarrollados, con resultados poco significativos para el desarrollo. En ese entonces lo que se privilegiaba mucho era la donación de ambulancias, de carros de bomberos. Era un enfoque muchísimo más asistencialista, la verdad. Pero fíjate que en el año de 1971, precisamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas abordó precisamente el tema de los hermanamientos de ciudades como medio de cooperación internacional. Y me gustaría leerle a nuestro auditorio un poco para que entiendan y poner en contexto una resolución que emitió la Naciones Unidas, que es la resolución 2861, que señalaba que un acuerdo de hermanamiento es un mecanismo de cooperación de un valor excepcional porque pone en contacto entre los países no solamente a los dirigentes locales, sino a poblaciones enteras, considerando así a la cooperación intermunicipal mundial como un complemento natural de la cooperación de los estados. Como te digo, bueno, pues se privilegiaron en ese entonces en ciudades hermanas un enfoque asistencialista. Esto, posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió pues, que tenía que darle un enfoque distinto y decide elaborar el modelo denominado de acuerdo de hermanamiento de amplio alcance. ¿Y qué codificaba este acuerdo con respecto al anterior? Sí, mira, aquí la diferencia era básicamente de darle muchísimo mayor coherencia. En lugar de pasar de un enfoque asistencialista, lo que la Cancillería buscó privilegiar es que un municipio o un estado, en todo caso, tuviera acceso a un formato de un instrumento de cooperación muchísimo más adecuado, constituyéndose en un mecanismo por el cual se puede darse, vaya, seguimiento puntual y que beneficie a ambas localidades, ¿no? Porque en el esquema anterior, pues era siendo muchísimo más asistencialista, no había un equilibrio. Yo te lo puedo hablar de mi experiencia propia desde que yo llegué a Chicago en el año de 2007.
Pues he sido testigo de algunos hermanamientos. Uno de los emblemáticos fue el de la ciudad de Naperville, por ejemplo, con la ciudad de Pátzcuaro. Pero te puedo hablar de otros hermanamientos que tienen una muchísimo mayor funcionalidad. Por ejemplo, Highland Park y la localidad de Puerto Vallarta. Pues es impresionante la cantidad de trabajo que hacen, que no nada más se ciñe a lo cultural, a los intercambios culturales, sino que tienen también un carácter económico y de cooperación. En este caso también entra el aspecto comercial, que le pudiera dar, digamos, la oportunidad de algún pequeño comerciante, de algún emprendedor en ambas ciudades, hacer como algún tipo de intercambio o de crecer o de permitirles alguna expansión. Sin duda, sin duda. Ahí precisamente, ahí ayuda mucho la Dirección General de Coordinación Política de la Cancillería para definir y poder apoyar a las distintas localidades en ver cuáles son sus fortalezas. Ahora, por el lado de Chicago, por el lado institucional de Chicago, existe lo que le llaman Sister Cities International, que depende del World Business Chicago y que es la agencia de desarrollo pública y privada que se dedica a promover el crecimiento económico, la creación de empleos y el apoyo a empresas, siempre buscando darle a Chicago una dimensión internacional, una dimensión global. Que, por cierto, quien encabeza Sister Cities International es un mexicano destacado, que es José Luis Prado. Desafortunadamente, y esto es lamentable que reconocerlo, no se ha aprovechado esta relación de hermanamiento entre la Ciudad de México y Chicago con el potencial que podría tener. La verdad es que han sido intercambios muy simbólicos. ¿Qué estaría faltando para que se aproveche a cabalidad este tipo de acuerdos, Alberto? Pues mira, te digo que han sido simbólicos precisamente porque, no sé si recuerdas, pero por ejemplo en el 2010, que fue la conmemoración del año de México en Chicago, donde estábamos aquí celebrando el bicentenario de nuestra independencia, pues el actual canciller Marcelo Ebrard precisamente vino en ese entonces en su carácter de jefe de gobierno de la Ciudad de México para renovar el hermanamiento. En el 2016 el concilio de la Ciudad de Chicago pasó una resolución para conmemorar los 25 años de hermanamiento entre ambas ciudades, pero como tú dices, yo creo que le falta más sustancia. Aquí me gustaría remitir a nuestro auditorio, uno de los programas que tuvimos, por ejemplo, de Café Expreso, que fue muy exitoso, en donde tuvimos más de 6,700 visitas y que fue precisamente el que dedicamos a la sustentabilidad y que hablamos de la relación y las coincidencias que hay entre la Ciudad de México y la Ciudad de Chicago. Por ejemplo, no sé si ubicas este tema de las azoteas verdes, del cual hablamos en aquel programa. Las azoteas verdes en los edificios, pues es un tema en donde Chicago pues ha tenido una tecnología de punta, ¿no?, para ahorrar energía. Y sí siento que también, por otro lado, hay muchas buenas prácticas que la Ciudad de México puede transmitir a la Ciudad de Chicago. Por ejemplo, las ciclopistas. Estas ambas siendo ciudades que están buscando privilegiar, por ejemplo, el transporte de la bicicleta, pues en México, la Ciudad de México, pues ha avanzado muchísimo, ¿no? La Secretaría ahí de Movilidad, tienen grandes cosas que pueden enseñarle a esta ciudad, ¿no? Oiga, Alberto, por ejemplo, personas comunes y corrientes como yo, que no mucho estamos en edificios grandes de la ciudad, desde donde se pudiera apreciar esto que tú mencionas, de estas azoteas verdes que son parte de este plan de sustentabilidad. ¿Qué otras cosas podríamos ver, digamos, en la calle, si de pronto vamos a pasear al centro? ¿Qué otras cosas que podamos ver ahí nos dirían que son parte de este tipo de acuerdos? Bueno, mira, tan solo la demografía, y no nada más aquí, no se circunscribe tampoco a la propia Ciudad de México, pero si tú te pones a ver la demografía del área metropolitana de Chicago, que estamos hablando de más de 8 millones, tan solo el 37% es de origen mexicano. Entonces, pues, tú te vas a distintas zonas
Y por todas partes ves pues mercancías, restaurantes, servicios, carnitas, por todas partes estamos ahora sí que distribuidos, ¿no? Pero regresando un poco al tema de las ciudades globales, sí me gustaría comentarte, aquí hay un centro de pensamiento de gran prestigio que es el Chicago Council on Global Affairs, que el año pasado, si no me equivoco, en el mes de septiembre, sacó un estudio interesantísimo en donde habla sobre la conducción de la diplomacia por parte de la ciudad. Y este es un tema curioso porque la gente por lo general piensa en la diplomacia y piensa que la diplomacia se circunscribe a las naciones. Pues ya no es el caso, ¿no? Ya ahora vemos que ante la ausencia, sobre todo, de gobiernos, políticas públicas coherentes, de gobiernos nacionales, pues las ciudades toman su lugar, ¿no? Y clarísimo es el ejemplo, por ejemplo, durante la administración de Donald Trump, en donde vimos un fracaso total en la estrategia. Una, por ejemplo, con el cambio climático, su salida del Acuerdo de París. Y dos, su estrategia de combate a la pandemia, en donde vimos que pues fue puramente retórica, no hubo una estrategia y por fortuna estas ambas medidas se están revirtiendo, ¿no? Bueno, ya con la administración Biden se regresa al Acuerdo de París de combate al cambio climático y vemos una estrategia mucho más coherente y Chicago no es la excepción, vemos ahorita en las calles cómo está el ritmo de vacunación es impresionante. Entonces, Estados Unidos vuelve a ser punta de lanza, pero las ciudades están jugando un papel muy importante. Entonces, es una pena que no haya más cooperación. Hay un foro muy importante que no sé si has escuchado, pero es el foro Pritzker de ciudades globales, que desde 2015, precisamente el Chicago Council, junto con el diario británico The Financial Times, organizan en donde congregan a alcaldes, a líderes de opinión, a integrantes de la sociedad civil para compartir buenas prácticas. Entonces es un foro de gran prestigio y en el cual me consta que México tenía una participación. Desafortunadamente no ha estado presente en los últimos años, no sé por qué, no sé si son por razones políticas, pero sí sé que aquí han levantado la ceja, ¿no? De decir, ¿por qué extrañados de por qué no hay una presencia importante a pesar de que se les ha invitado, ¿no? Bueno, pues ojalá que este tipo de hermanamientos a los que tú nos has hecho alusión el día de hoy en este programa, pues sigan funcionando o que se aprovechen al máximo y cumplan la función que realmente, para la cual realmente se pensó, ¿no? Y también, no sé si ya en las próximas semanas o meses empiecen por aquí los gobiernos a decirnos si tienen planeado realizar algún tipo de eventos para conmemorar precisamente estos 30 años de hermanamiento entre Chicago y la Ciudad de México. Es totalmente correcto. Fíjate que yo he estado en conversaciones con World Business Chicago, me han dicho que sí tienen preparadas algunas conmemoraciones. Sé que el consulado general también está pensando en algunas cuestiones. Seguramente va a haber un calendario de actividades en el cual seguramente la UNAM vamos a estarnos sumando y festejando los 30 años de este hermanamiento. Y por supuesto, esperamos que también ya para de aquí entonces ya tengamos un avance mucho más pronunciado con respecto a la pandemia para que, pues si se llevan a cabo este tipo de eventos, pues se puedan hacer de una forma más amplia y que más personas podamos asistir a ellos, ¿no? Así es, coincido plenamente contigo. Oye, Alberto, pues muchísimas gracias por venir a platicar el día de hoy con nosotros sobre este hermanamiento entre Chicago. Sé que también hay acuerdos similares con otras ciudades. Y bueno, esperamos que esto redunde en un mayor beneficio tanto para quienes residimos por acá en Chicago como para quienes residen en Ciudad de México y otras ciudades que tienen este tipo de acuerdos con nuestra ciudad. Pues gracias. Antes de cerrar la cápsula, ¿te gustaría agregar alguna otra cosa? Pues únicamente agradecerte nuevamente el espacio, Salvador, a Spanish Public Radio, en nombre de la UNAM Chicago. Encantado siempre de estar y llevándoles novedades a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, Y Salvador. por supuesto, también muchísimas gracias tanto al presidente de Spanish Public Radio, Roberto Ramírez, como al director de UNAM Chicago, el doctor Javier Laguna, por pues permitirnos estas pláticas así entre tú y yo y entre el público de Spanish Public Radio y ahora también de UNAM Chicago, de estas cápsulas informativas. Gracias, Alberto, y será hasta una próxima vez.
Gracias, Salvador. Hasta luego. Hasta luego.